El capítulo anterior vimos a Sukuna asestar un Black Flash a Laure amenazando con recuperar su técnica inversa y curarse del todo el daño acumulado. Sin embargo, el capítulo de hoy comienza con la esquizofrenia de Gojo, siendo que está hablando solo en una casa abandonada explicando el Black Flash, diciendo que a pesar de tener los 6 ojos, él no pudo usar el Black Flash a voluntad, diciendo que este solo puede ser producido cuando el espacio entre la energía maldita y el impacto es menor a 0,000001 segundos, siendo algo supuestamente casi imposible, ya que el golpe se divide en 3 fuerzas, la energía maldita que fortalece el puño para que este no se rompa al golpear, la energía maldita que golpea al oponente y la energía maldita que realiza ambas funciones. Incluso teniendo en cuenta todo eso, puede que el Black Flash aparezca o no dependiendo de si el jueves llueve, porque me siento triste. Gojo después dice que él tiene el récord de más Black Flash lanzados en total, pero que Nanami tiene el récord de más Black Flash consecutivos, diciendo el narrador que Itadori superará estos récords en el futuro. Volvemos al campo de batalla justo cuando Sukuna acertó un Black Flash. Baki remarca que es el segundo Black Flash que lanza, Miguel se recontracaga y dice que como tiene un Black Flash más, él la va a picar de ahí. Itadori se preocupa de que Sukuna recupere su técnica inversa, pero también se pregunta de quién es Miguel y qué hace ahí. Chon se pregunta lo mismo, pero como está peleando contra Sukuna, decide aprovechar los refuerzos y atacar. Entonces vemos a Maki atacar a Sukuna mientras Chon le patea una rejilla que Itadori agarra para atrapar a Sukuna. Chon le apunta con la ulti a Sukuna, pero este obviamente se iba a quitar de ahí. ¿Quién lo iba a detener una rejilla, pues? Vemos a Maki hacerle la 13-14 a Sukuna, atacándolo por el costado y clavándole su espada en la panza. Pero a Sukuna se le mete el diablo y salta de un lado a otro con Maki. Eso queda estupefacto con tremenda velocidad, preguntándose si Sukuna tiene salto doble o qué pasó. Entonces vemos a Sukuna asestar un tercer Black Flash a Maki, mandándola a la cocina. Maki se ultracaga al ver que los cortes de Sukuna también se están potenciando. Sukuna le cae la ulti de Chozo, pero una finta lanzándole un corte a él, moviéndose mucho más rápido que el corte pararse detrás de Chozo. Sukuna tumba a Chozo contra una pared y le mete un cuarto Black Flash, pero Chozo, como un experto en Fortnite, le pone pared y logra contener el ataque un poco, atrapando el brazo de Sukuna con su sangre endurecida, solo para que Itadori venga y le encaje la mandíbula a Sukuna de un golpe. Chozo dice que no importa si Sukuna logra recuperar su técnica inversa, Itadori con su golpe de almas le acierta un golpe, perderá la técnica y el control una vez más, dándole algo a Itadori para el camino. Miguel agarra a Laure y dice que ya se tienen que ir, pero Laure le detiene diciendo que aún hay algo que debe hacer. Vemos a Sukuna y Itadori agarrarse a golpes por aquí y por allá. En una de esas, Itadori le apunta directo al ojito de Sukuna con una sangre perforante. Chozo dice que Itadori aún no puede usar la técnica por sí solo, así que decidió ayudarlo con un poco esta vez dándole su sangre, y así disparando la sangre perforante a Sukuna, la cual le quita parte de la cara. En ese momento de tensión, Sukuna se aleja de Itadori y presiente que él lanzará un Black Flash, justo como pasó con Majito en Shibuya. Intentó esquivarlo, sin embargo sus ojos se tornaron en corazones, siendo que Laure está sosteniendo su mente para distraerlo, explicando una vez que su mano gigante tocaba un objetivo y le podía sostener sus mentes después, con Itadori acertándolo en Black Flash de lleno a Sukuna, posiblemente quitándole toda la recuperación que haya logrado en los últimos capítulos, terminando así el capítulo de esta semana, con esperanza una vez más en lo alto, siendo que Itadori finalmente despertó el 120% de su potencial una vez más. Si les gustó el video de hoy, denle un like y suscríbanse, que eso ayuda un montón. También comenten su parte favorita del capítulo. Y sí, lamentablemente la próxima semana no habrá capítulo y creo que tampoco habrá en todo el mes. Así que la lobotomía nos va a tomar muy fuerte esta vez. Así que sin más que añadir, yo soy la Rata Albina y nos vemos el mes que viene con más Jujutsu Lobotomía Kaisen. Muchas gracias.